para Fútbol para Todas y Radio Visión. Estamos con Erika Gracia. Piña querida, bueno, volviste una vez más a la ciudad de Cuenca, pero ahora vistiendo los colores de Independiente del Valle, ¿cuáles fueron estas sensaciones de regresar a la que fue tu casa por mucho tiempo? Bueno, gracias primero con ustedes, agradecido por la cobertura y nada, regresando a casa, pero ahora vistiendo otros colores, pero siempre agradecida con la gente de Cuenca y nada, viniendo a hacer mi trabajo y el equipo que es Independiente ahora. Contanos cómo fue el gol, que fue un verdadero golazo, mantuviste la pelota, el control y definiste, realmente fue un golazo. Sí, para eso vinimos trabajando toda la semana con el profe para hacer ese tipo de espectáculo y nada, hay que seguir trabajando para lo que queremos, que es el objetivo de quedar campeonas también. Arrancaron el año con Mariano como director técnico, ahora llegó Rodrigo, pero el equipo se mantiene la línea de juego, que en definitiva es lo que le dará resultados. Sí, ahora estamos con el profe Rodríguez, estamos muy bien, de la mejor manera, trabajando día a día. Y nada, buen profe y nada que decir de él. Buenísimo. Piña, ¿vamos a ver algún cambio de look este torneo? Porque hasta ahora está bastante tranquilo. Sí, más adelante puede ser en las otras fechas, posiblemente haya un cambio. ¿Y cómo viene el tema de la selección? ¿Estás también participando en la selección y es importante para los objetivos que se vienen? Sí, seguimos trabajando con la profe Emily en el proceso que ella está hasta ahora y nada, tenemos el objetivo claro, que es ir a Copa América a hacer las cosas de la mejor manera. Buenísimo, Piña, muchísimas gracias, un saludo grande. Gracias a ustedes siempre.